Cairos. Está conmigo Marcos Siqueiros, él es director general de Time Tracker. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel. Oye, una compañía bastante interesante, fundada 2004 en Tijuana. Ya llevan más de 10 años con todo el tema de lo que es, pues, simplemente rastrear al personal, sus entradas, sus salidas, inclusive lo que está haciendo dentro de la compañía. Totalmente enfocado. Tenemos ya 14 años en el mercado, enfocados principalmente al control de personal por medio de biometría. Entonces tenemos huella digital y autenticación facial, que son claves importantes para reducir el ausentismo en las empresas. Completamente. Pero ahora, no solo se utiliza eso para el ausentismo, todos hemos visto cuando entramos a una oficina y pues está justamente el sensor biométrico para la huella digital, lo que sea, que vendría a reemplazar lo que eran entonces las tarjetas de tiempo, ¿no? Llegaba uno a la oficina, checaba, se iba uno a la oficina y checaba. Pero ahora lo que hacen ustedes es que están utilizando toda esa información no solamente para lo que es el checado de entrada y salida, sino para variedad de información que se puede utilizar, rastreo de qué está haciendo el personal, cuándo, cómo y dónde. Fuimos evolucionando de una plataforma de Time and Attendance prenómina y luego incorporamos, nos fuimos a la parte móvil, donde por medio de Evidence, ahí ya podemos medir toda una rutina del personal. Si trajo el uniforme, si entregó bien los inventarios, si está haciendo bien su trabajo. Entonces, pasamos de bajar al 20% el ausentismo a disparar 10% la productividad, porque ya está la persona y aparte estás midiendo lo que está haciendo en el campo o en el sitio. Y como consecuencia, al final de cuentas, tenemos un 2 o 3% de aumento en ventas. Esto es lo que hace Time Tracker hoy con las empresas. Oye, qué interesante, Marco. A ver, platícame un poquito de la evolución de la empresa, porque lo que dices ahorita, pues ya es una evolución bastante interesante. Ustedes empezaron solamente fabricando lo que eran los componentes, los aparatos. ¿Es correcto? Y de ahí fue que vieron la oportunidad para entrar en estas otras dimensiones dentro de la empresa. Es correcto. Iniciamos con personal externo en cadenas de autoservicio. Las marcas que llevaban, que exponen los productos en autoservicio, no es el personal interno de la cadena, sino cada proveedor manda su personal. Iniciamos en eso en 2004 con equipos biométricos que instalamos en la mayoría de las cadenas de autoservicio, en todas las mexicanas. Okay. 100% estamos, ¿no? Después, nuestros mismos socios estratégicos, que le llamamos cadenas, decían, oye, nos interesa la prenómina, puedes evolucionar, no solo el externo, ¿no? Y pues nos lanzamos, tuvimos éxito, entonces, y después evolucionamos a la parte móvil, donde podemos tener evidence de todo lo que está haciendo la persona en campo o en sitio, y precisamente así fue, personal externo, luego pasamos a personal interno, luego decidimos pasar a la parte móvil con evidence. Excelente, a ver, y entonces esta parte de evidence o evidencia, mencionaste, por ejemplo, el tema de ver si la persona trae el uniforme. ¿Cómo realizan eso? ¿Simplemente fotografía, etcétera? ¿Cómo lo hace? De hecho, al momento hace la autenticación facial con nuestro sistema y puede el sistema podría ver los colores. Entonces, tiene como una lógica el algoritmo para que no estés tampoco checando las fotografías, sino que de manera ahora sí inteligente vaya entregando la información que tú necesitas, ¿no? También puedes capturar inventarios, inventados de salida, inventados de entrada, etcétera. Entonces, ya en el campo, yo en la rutina, ya en el trabajo, puedo estar midiendo todo lo que está haciendo el colaborador. Ok. Mencionaste retail. Tengo entendido que ustedes tienen una participación de más del 45% de lo que es el retail en México. Correcto. Pero, ¿qué otras aplicaciones ves? ¿Qué otras industrias son susceptibles a sus soluciones? Pues mira, la estrategia en el corto plazo es posicionarnos 100% en retail. Okay. Y una vez que construyamos la aplicación, el software, quizá brinquemos a otra industria, pero no lo haremos hasta que dominemos 100% el nicho, ¿no? Uh-huh. Hay algunas que podríamos evolucionar, que puede ser la parte de farmacéutica, la parte de construcción, pero ya estamos 100% concentrados en ganar este nicho. Suena como que también manufactura sería ideal para este tipo de soluciones, ¿no? Es correcto. Para manufactura, podrían ahora sí medir a todo el personal operativo, medir su productividad también. O sea, puede ser manufactura. Tema de construcción, tema de fábricas. Uh-huh. Pues como que la parte de la productividad es crítica, entonces podríamos también ver la oportunidad de crecer. Ok. Entonces, con lo que mencionas, ¿cómo está su senda de desarrollo? ¿Cuáles son los planes hacia adelante desde el punto de vista estratégico y también táctico de lo que tú quieres realizar? Un paso que queremos dar es entrar con realidad aumentada.
Final de cuentas, la rutina, ya empezamos, ya la rutina en campo, la hemos estado trabajando muchísimo para poder medir, pero queremos construir con los propios humanos la productividad. Entonces, realidad aumentada es ahora sí llegar a un anaquel y poder medir con la cámara el inventario, entonces ir ahorrando mucho tiempo a la empresa y al colaborador para que en vez de tener 5 o 6 visitas al día pueda tener 8 o 9, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la realidad aumentada de nuestra empresa para disparar la productividad. Extraordinario, perfecto. Marco, pues quien quiera conocer más acerca de la empresa de Time Tracker, ¿dónde los puedo ubicar? Bueno, nuestra página es www.timetracker.com.mx. Ahí están todos nuestros servicios, todos nuestros productos. Una cosa importante, somos una empresa mexicana, cobramos en pesos mexicanos nuestros servicios y con toda esta volatilidad que pueda pasar, pues somos una empresa pues, hecha a la medida y a la lógica de los mexicanos, que es una gran ventaja competitiva que tenemos. Pues me encanta que lo menciones porque sí, efectivamente, muchas veces en temas de tecnología nos vemos que todo está cotizado en dólares y pues hay una incertidumbre tremenda de qué va a suceder, ¿no? Entonces, pues sí, una solución mexicana en pesos y pues que está entregada y desarrollada aquí en México. Es correcto. Excelente. Pues Marcos Siqueiros, director general de Time Tracker, muchas gracias por acompañarme. A ti, Luis Miguel. Encantado. Amigos, vamos a un corte y al regresar les presentaré una entrevista que realizamos con Juan Federico García, CEO de ISA Business Centers. Regresamos en 2 minutos.